Buenos días. No, mentira. Hola, parceros del mundo, mi nombre es Brian Aceros y el video de hoy es algo diferente. Motivador, poderoso, genial. Una bolsa de leche, un cartón de huevos y 5000 de pan. Ahí ya me acordé lo que tenía. Pues. ¡Ya vengo! Bueno, ahora sí. El video del día de hoy es un poco sobre la vida de Brian Aceros. ¿Qué les puedo decir? Soy un hombre de muy pocas palabras. Espero les haya gustado este video, suscríbanse. ¿Te lo creyeron? No, pero ahora sí, en serio, chicos. La verdad, soy un hombre muy serio. El video del día de hoy es algo muy importante porque marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Aunque estos dos términos van de la mano, pues el fracaso hace parte del éxito como tal. Pues esto te hace más fuerte e inteligente y te lleva a alcanzar todos tus sueños. Aunque existe una palabra en la cual no vamos a hablar en este video, pues la verdad no la uso en mi vocabulario, es más, no sé qué significa, que es rendirse. Busquemos, ¿qué es rendirse? Rendirse, bueno, igualmente no importa, somos triunfadores y la palabra rendirse no está en nuestro vocabulario. Hoy hablaremos de la vida, la vida muchas veces nos tumba, pero hay algo que diferencia a un perdedor de un ganador. La forma como se supera, la forma como sigue, como se levanta y avanza. Algo sí les digo, la vida no es un jardín, ni de rosas, ni arcoíris, es un mundo cruel, malo y sin piedad. Te empujará, te tumbará, solo depende de ti. Te mantendrá en el suelo si tú se lo permites, si no eres valiente, si no cambias, si no te levantas. Quiero hablarles un poco sobre mi vida. Precisamente hace 6 años y la vida me tumbó. Fue un golpe muy fuerte. Después de ser un gran portero en el fútbol, de tener un futuro como futbolista profesional, la verdad era muy bueno, demasiado. Una lesión cambió todo mi mundo. Ruptura del ligamento cruzado anterior de mi rodilla izquierda a la edad de 18 años cambió toda mi vida. Después de ser uno de los mejores, no sé nada. Sin ilusión ni aliento, pues mi diagnóstico y resultado médico indicaban que no volvería a correr. Vino un silencio en mi vida, fue tanta la depresión que maldecía mi vida, maldecía mi camino, maldecía ser Brian Aceros. Después de todo, de pronto llegó la luz a mi vida, la mano de Dios tocó mi hombro y paz. Amor, me llené de fuerza. Al girar observé que la mano era mi madre y recuerdo todas estas palabras que me dijo: mira hijo, la vida te tumba, muchos, la mayoría se queda en el suelo, pocos se levantan y siguen. No te críe para que vivas en el suelo, no te críe para que fueras un perdedor, te vas a levantar y vas a surgir. Porque no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces te levantas. La verdadera pregunta es, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si en verdad sabes lo que vales, tienes que ir dispuesto a caer muchas veces. Mira, Dios es un padre de pruebas. Y si le pides fuerza a Dios, ¿quieres fuerza? Supera estas cargas, supera estos problemas y tendrás la fuerza. Si le pides a Dios éxito, oh Dios, dame éxito. ¿Quieres éxito? Lucha sin rendir, lucha sin miedo y no desmayes, pues yo siempre estaré contigo. Recuerda que Dios solo prueba a sus mejores guerreros. Yo creo que me confundió con Rambo. Así que mi madre dijo, ponte de pie. Y yo cojo. Bueno, al final dijo, ponte de pie y haz que Dios se sienta orgulloso de ti. No te creas tu destino. No creas que no volverás a correr. Creer que no puedes hacer algo o creer que sí puedes hacerlo, las dos pueden ser correctas, pero solo depende de lo que tú creas. Cada vez que la vida te diga no puedes, dile, eso piensas, mira cómo lo hago. Yo siempre he dicho, si tienes un sueño, protégete. Si tienes un sueño, vuela. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si al final de todo no puedes caminar, arrastra. Pero nunca te detengas. Solo piensa un poco en Jesús. Él sufrió, cayó 3 veces, se levantó. Pero su determinación y fe a salvarnos no impidió que se rindiera.
era tanto su amor al sueño a salvarnos que llegó hasta la muerte. Dime, ¿cuántas veces has caído tú? Dime, ¿tus sueños son más grandes que tus excusas? La verdad, no me creí mi destino, no me creí que no volvería a correr. Sí, fue duro, obvio, fue duro. Muchísimas y muchísimas horas de entrenamiento. Pero algo sí te digo, todo lo que en esta vida vale la pena, cuesta, y cuesta mucho. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no creen? Me convertí en un espectacular, grandioso, gran guerrero, artista marcial. Entrené mi cuerpo con disciplina y determinación, transmitiendo todo mi conocimiento y habilidades superadas por mi gran hermano, que es mi vida, y dándole la enseñanza a cada persona del mundo que mira estos videos, mis seguidores, dando fuerza y motivación para aquella persona que está pasando en este momento por una lesión, porque aparte del dolor, es más el dolor psicológico. Yo sé que se siente, yo sé que es pasar por ese momento, yo sé que es pasar por esa situación, pero este no es el final del camino. Solo depende de ti. Si te levantas, vamos, demuéstrale a la vida que no podrá contigo. Dile, este es tu mejor golpe. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El valor de una persona se mide por el tamaño del problema que tienes. Pregúntate, ¿qué tan grande soy? Somos triunfadores, somos guerreros. Prefiero morir de pie que vivir toda una vida en el suelo. Ya para terminar, hice este video porque la vida hoy volvió a tumbarme. Tuve un gran accidente de mi trabajo, donde estuvo comprometida mi rodilla izquierda nuevamente. Sí, otra vez. Ruptura de ligamento cruzado. Duro. La verdad es muy duro cuando tú amas el deporte. Pero eso no me detendrá. Por mal que se vea la situación, por mal que, por tan grande que sea este problema, siempre el de arriba estará para apoyarme. Algo sí les digo, Dios nunca te dejará ir a un lugar donde su poder no pueda fluir. Quiero que observen cómo voy a superar esta lesión, porque mi motor, mi motivación, es mi futuro, mi familia, todas aquellas personas que han visto la evolución y el crecimiento de mi canal de YouTube. Esto no es el final, y ni siquiera está cerca. Tan solo es el comienzo de algo inmensamente grande. Descubrirán cómo superar una lesión en muy corto tiempo, porque algo sí les digo, una verdadera vaca púrpura. Próximamente haré un video explicando el significado de vaca púrpura. Bueno, para una verdadera vaca púrpura, caerse es temporal, rendirse es para siempre. Las vacas púrpuras no se rinden, caemos, nos limpiamos la tierra y seguimos. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Adiós.